Hola a todos y bienvenidos a Napos Dreams. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Hemos decidido empezar una serie de vídeos relacionados con emigración, más específicamente relacionados a trabajar en Canadá como profesional de tecnologías de la información. Hoy vamos a explorar las diferentes posibilidades de emigrar a Canadá, con un enfoque especial en la industria de tecnología de la información. Si estás considerando venir a Canadá y tienes experiencia en tecnología, estás en el lugar correcto. Comencemos. En primer lugar, de forma general, hablemos sobre las principales formas de emigrar a Canadá. Acá estamos hablando independientemente de si eres trabajador o no. Existen varios programas, como Express Entry, programas de nominación provincial, PNP, y patrocinio familiar. Las anteriores serían las vías principales, pero existen también otros como los permisos. Dentro de los permisos más conocidos están el permiso de trabajo y permiso de estudio. Cada uno de estos programas tiene sus propios criterios y requisitos, así que es esencial entender los detalles antes de tomar una decisión. Si estás interesado en obtener una educación en Canadá, la opción del permiso de estudio puede ser una excelente vía. Puedes aplicar para estudiar en una institución educativa canadiense y obtener un permiso de estudio. Esto no solo te proporcionará una educación de calidad, sino que también puede ser un paso hacia la residencia permanente y en el corto plazo es posible que te facilite venir a Canadá en un menor término de tiempo, aunque se requiere de cierta cantidad de dinero para cubrir los gastos asociados a esta vía. Para aquellos con interés en áreas agrícolas priorizadas, algunos programas provinciales específicos están diseñados para fomentar la inmigración en sectores agrícolas clave. Estos programas pueden ofrecer oportunidades adicionales para aquellos que tienen habilidades y experiencia en agricultura, contribuyendo así al crecimiento de comunidades agrícolas específicas en Canadá. Si deseas ingresar a Canadá ya como residente, muy probablemente la mejor opción sería el Express Entry, aunque demora un poco más. Sí. Por otro lado, estás interesado en llegar a Canadá para optar por un mejor trabajo, ampliar tus conocimientos y crecer como profesional, siendo residente temporal inicialmente, entonces una posible vía sería el permiso de trabajo. De otras vías como el Express Entry podemos comentarlo en detalle en otro momento. Ahora, enfoquémonos en la opción de permiso de trabajo y más específicamente la industria de tecnología de la información y desarrollo de software. Este es un paso crucial para aquellos que buscan obtener experiencia laboral en Canadá. En primer lugar, deberás poseer habilidades y herramientas específicas que estén en demanda en el sector de tecnología. Las habilidades necesarias incluyen experiencia laboral suficiente y, en el caso de los desarrolladores de software, ingenieros en sistemas o trabajadores de tecnologías de la información, es importante el dominio en lenguajes de programación, arquitectura, desarrollo de software y otras áreas relacionadas con la nube. La experiencia laboral se puede traducir en más de 5 o 7 años de experiencia. Otro requisito puede ser contar con una sólida formación académica. En este caso, aunque no es obligatorio, pero ayuda mucho tener un título de graduado en una licenciatura o en ingeniería en ciencias de la computación. Por otra parte, es imprescindible contar con conocimientos de inglés o francés, los cuales mejorarán significativamente tus posibilidades. No es necesario un nivel alto de estos lenguajes, y con el dominio de uno solo es suficiente, siempre y cuando sea el idioma que se hable en la provincia donde se desea trabajar. Digamos que es necesario poder comunicarse, ser capaz de comprender los términos y palabras en una conversación de trabajo o de la vida cotidiana y poder responder al menos con elementos básicos del lenguaje, aun con ciertos errores gramaticales y sin una fluidez completa, pero que sea posible establecer una comunicación. Una de las principales dudas que surgen es si es necesario hacer algún examen de idiomas y la respuesta es no, no es necesario realizar examen alguno de inglés o francés para optar por una oferta de trabajo. Los únicos encargados de evaluar tu nivel de inglés en este caso serán los empleadores durante el proceso de entrevistas. Es válido decir que, si será necesario en otros momentos posteriores, por ejemplo para solicitar residencia, pero eso podemos hablar más adelante. No está de más mencionar que tener un examen de idioma hecho, como poder ser el IELTS, solo puede incrementar tus opciones, pero no es un impedimento si no lo tienes. Una de las dudas más comunes cuando se empieza a buscar trabajo en Canadá, es que necesito primero, el permiso de trabajo o el puesto de trabajo, pues ambos tienen cierta dependencia. En estos casos, aunque para trabajar es necesario tener el permiso de trabajo, lo primero que se debe conseguir es la oferta laboral, ya con esta es que se puede solicitar el permiso de trabajo. Entonces, luego de tener los requisitos mínimos, lo primero sería encontrar esta oferta. En cuanto a la búsqueda de empleo, hay diversas vías que puedes explorar. Utiliza portales de empleo populares, como LinkedIn y Glassdoor.
Asistir a eventos de networking y participar en conferencias de la industria es también un paso que ayudará a ser visible. Un paso súper importante es elaborar el currículum vitae de forma adecuada y carta de presentación convincentes adaptados al mercado laboral canadiense. De esto podemos hablar más en detalle en próximos vídeos. Otro elemento que puede ayudar mucho es tener algún antiguo colega de trabajo en la empresa donde apliques. Tener una referencia es una de las mejores cosas que se puede tener cuando se aplica a un trabajo, pues eso valida en muchos casos no solo cómo eres como profesional, sino como persona, algo no menos importante en el mercado canadiense. Todos los elementos anteriores harán posible que mejores tu posicionamiento para acceder a un acercamiento a una compañía en Canadá, pero este sería solo el primer paso, pues luego de ser contactado por una empresa, o que la misma responda a algún acercamiento luego de haber aplicado a un trabajo, entonces comenzaría un proceso de entrevista, de variable duración en dependencia de la empresa, y solo luego de ese proceso, si es satisfactorio, la empresa te haría una oferta de trabajo. Con esta oferta de trabajo en mano, podría empezar el proceso de solicitud de permiso de trabajo. En otros vídeos podemos explicar mejor cómo sería ese paso de aplicar al permiso de trabajo, pero antes queremos hablarle en el próximo vídeo de una plataforma que puede facilitar mucho la búsqueda de trabajo en Canadá. Con esta plataforma muchos profesionales de tecnología como nosotros han llegado a cumplir sus sueños de trabajar en Canadá. Si estás interesado, síguenos en la próxima entrega. En conclusión, venir a Canadá como profesional de tecnología implica entender los diversos pasos dentro de las opciones de inmigración y cumplir con criterios específicos. El proceso de solicitud de permiso de trabajo puede navegarse con éxito con las habilidades y cualificaciones adecuadas. Gracias por unirte hoy a Napos Dreams. Esperamos que esta información te haya sido valiosa. Si tienes alguna pregunta o deseas más información, no dudes en dejar un comentario. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para más contenido. Hasta la próxima, mucha suerte en tu búsqueda para trabajar en Canadá. Mantente conectado. Hasta la próxima.